Sangre de Cristo. Un hombre encapuchado no identificado lanzó una bomba Molotov a la capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, causando un incendio que destruyó la venerada imagen de 382 años de antigüedad. La arquidiócesis de Managua calificó el hecho como un acto de sacrilegio y profanación totalmente condenable. El cardenal Leopoldo Brenes considera que el atentado fue planificado y que es un acto de terrorismo. Y quiero decir claramente, esto fue un acto planificado. Planificado con mucha calma. La persona, según lo que me decían algunos laicos, pasó más de 20 minutos dando vueltas aquí alrededor. Y después que tiró ese artefacto, pienso que pues no soy muy experto, puede ser una bomba Molotov, puede ser otro artefacto, ya vamos a ir poco a poco investigando y la verdad tendrá que salir. Él hasta planificó por dónde iba a salir. Hay una verja que se nos robaron hace poco y por ahí salió. O sea que él calculó todo, por dónde entrar, cómo hacerlo, y luego por dónde escapar. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. La vicepresidenta Rosario Murillo alegó minutos después del atentado en su monólogo diario en los medios oficialistas que el incendio en la capilla se debió a las veladoras que encienden los feligreses. Lamentablemente se dio ese incendio, se combustionó, se quemó la estructura de aluminio, las cortinas de tela y las flores que la adornaban. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la Sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los feligreses que buscamos siempre cómo pagar promesas. Sin embargo, el cardenal Brenes desmintió la coartada oficial y negó que se encendieran candelas en torno a la imagen de la Sangre de Cristo. Quiero dejar también muy claro, porque puede haber alguna especulación, de decir de que fue producto de una candela, o fue producto de una veladora, y quiero decir que no había veladoras ahí. Tenemos ese apartado que ustedes lo pueden ver, a un lado de la basílica, de la cúpula, ahí es donde están las velas. Dentro de la capilla, ahí no hay ninguna vela, ni tampoco tenemos cortina. 8 horas después, la policía atribuyó el incendio al hallazgo de un atomizador plástico con alcohol, que inexplicablemente sobrevivió el incendio en la capilla de la Sangre de Cristo. La policía y miembros de la Dirección General de Bomberos regresaron este sábado a la Catedral Metropolitana para realizar nuevas pesquisas en la capilla de la Sangre de Cristo y se llevaron retenida a una de las testigos del ataque. El incremento de la mortalidad en Nicaragua tiene relación directa e indirecta con la pandemia del COVID-19, considera la Organización Panamericana de la Salud en una entrevista realizada por Confidencial. El médico salubrista Carlos Hernández estimó hace una semana una sobremortalidad de 4.429 personas en los últimos 4 meses, como resultados de neumonías, diabetes, hipertensión agravados por la crisis sanitaria que deberían ser catalogadas como muertes sospechosas de COVID-19. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habló 2 veces en videoconferencias esta semana, pero no dijo ni una palabra sobre la crisis humanitaria de los migrantes nicas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, donde más de 500 nacionales se encuentran varados sin poder regresar al país porque el gobierno les exige una prueba negativa de COVID-19. Ante la negativa del régimen de Daniel Ortega, una red de solidaridad de nicas y ticos en coordinación con el gobierno costarricense iniciaron la realización de pruebas de la COVID-19 en suelo tico para facilitar su retorno a Nicaragua. 5 aerolíneas internacionales confirmaron el 24 de julio que no aterrizarán en Nicaragua, postergando por tercera vez la reanudación de sus operaciones: United, Avianca y American hasta el 2 de septiembre, Copa hasta el 5 y solamente Spirit planea regresar antes, el 17 de agosto, mientras Delta ha suspendido su servicio definitivamente.
Sin embargo, la aeronáutica civil impuso regulaciones y controles adicionales que dificultarán más el regreso de las aerolíneas al país. El retraso en el retorno de los vuelos internacionales hacia Nicaragua prolonga la agonía del sector turístico. Un grupo de 29 asociaciones médicas de Nicaragua alegaron que en el país existe una falsa impresión de que la pandemia de COVID-19 está terminando, por lo que llamaron a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención para evitar más muertes y contagios. Los médicos insisten que continúan viendo con preocupación que el gobierno no integra al personal de salud despedido y sigue sin promover las mínimas medidas de prevención, incluyendo la negativa de cancelar las clases escolares. Durante 5 semanas consecutivas, el Ministerio de Salud ha mantenido en 8 y 9 muertos semanales el dato oficial de fallecidos por COVID-19 en el país y continúa negando el contagio local comunitario del virus. Mientras el MINSA suma 116 fallecidos por la pandemia, el Observatorio Ciudadano estima 2.537 muertos sospechosos por COVID-19. El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua rechazó la escalada de la represión y los ataques en contra de periodistas independientes del país, entre estas las amenazas de muerte al periodista Gerald Chávez y el asedio contra Radio Darío. Por otra parte, hasta la fecha 58 periodistas se han contagiado de COVID-19 y 2 han fallecido, según un informe divulgado por la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN. Líderes empresariales de las cámaras del COSEP consideran que la salida de la empresa tabacalera Vatca de Nicaragua sería una mala señal para los inversionistas extranjeros, provocada por el gobierno de Nicaragua. Fuentes del sector privado revelaron a Confidencial que ante la crisis que enfrenta la empresa, agravada por la reforma tributaria y el contrabando, Vatca planea cerrar su sucursal en Nicaragua que emplea a 120 personas, manteniendo sus marcas a través de un representante. Esta semana, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reintegró a las sesiones del Comité Nacional de la Coalición Nacional para discutir y aprobar el artículo transitorio de los estatutos sobre el proceso de la toma de decisiones. La coalición también aprobó por mayoría, 5-2, la creación de 7 espacios en el Comité Nacional para la Participación de los Jóvenes de los Partidos Políticos, a pesar de las objeciones de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco.